Que la Lauri me pide matrimonio, ¿qué? ¿Me puedes explicar qué estás haciendo? Eso es, pónmelo más lejos. ¿Se ve? Sí. Más o menos, aquí. ¿Veis que está roto por ahí? Voy a partirlo. Delante vuestra, Si hay oro, se lo enviamos a un suscriptor. Mirad, un guante enraizado. ¿Alguien lo quiere? Que lo ponga por comentarios. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Hoy estamos en la finquita porque sí, toca seguir con la limpieza de los escombros. En el último vídeo que hicimos respecto a esto, estuvimos limpiando el lateral de la casita y nos quedó solo pues este montoncito que veis ahí, pues eso fue lo único que nos quedó. Todo esto ya conseguimos limpiarlo. Pero bueno, yo creo que es el lado más complicado de toda la casa, era el que peor estaba, así que por una parte nos hemos quitado lo más gordo, por así decirlo. Solo quedaría pues eso, quitar esa montonera que hay ahí pequeña y bueno, ya empezaríamos por los demás laterales de la casita. Como podéis comprobar, hay algunos montones en algunas zonas, pero yo creo que, como ya os digo, la mayoría estaba ahí, o sea, lo más difícil de limpiar yo creo que era este lado. Ya todos los restos que quedan yo creo que ya con la pala poco a poco lo vamos a ir quitando fácilmente. Y ya todos los restos que quedan por allí, por ejemplo, son trozos grandes que yo creo que rápidamente vamos a poder quitarlos. Así que, ¿qué más? Luego tendríamos este otro lado de la casa. Mirar, también está un poquito lleno de cosillas, pero bueno, no está tan grave. Por lo menos son cosas grandes que se pueden coger rápidamente con la mano, no hay que estar ahí con la pala dándole que te pego. Y yo creo que hoy podremos conseguir limpiar ya todos los alrededores de la casita y dejarla ya más o menos despejada de eso, de escombros y de cosas de la obra que cuando levantaron la casa y cuando pintaron y todo eso. Por otro lado, algunos me habéis comentado el tema de la hierba pegada a la casa. Es verdad que, como habéis dicho, con el tiempo eso puede crear humedades a la casa. Entonces, Jesús y yo hemos pensado que más adelante, cuando se pueda, hacer como una especie de acera en este lado y en el otro lado de la casa, para así evitar pues el tema de las humedades. Haríamos una acera de unos 3 metros más o menos, o un poquito más, y ya se quedaría todos los laterales de la casa pues con una superficie sólida, y así por otra parte también evitaríamos que la lluvia entrara dentro de que la lluvia se introdujera dentro de la tierra y bueno, ya a la larga que afectara a lo mejor a los cimientos. Pero ya os digo que es complicado, porque cuando levantaron la casa, es más, os voy a enseñar porque hay un trocito ahí que se puede ver claramente en la entrada. Cuando levantaron la casa, antes de levantar esta parte de aquí hacia arriba, pusieron un aislante. Bueno, creo que pusieron dos aislantes, pero uno de los aislantes es como una especie de lona de plástico súper grande, y con eso evitamos que todas las humedades del suelo suban hacia arriba. Por eso digo que es complicado que las humedades que se puedan producir en el subsuelo de la casa puedan afectar a la casa. ¡Hola, gente! ¡Muy buena! Mira, aquí hay un trocito de el plástico que os digo, que sobresale. Mirad. ¿Veis? Este es el plástico. Esto está metido debajo de todos los ladrillos que forman la casa y está por encima de lo que sería el suelo de la casa. Por eso es un poquito complicado que las humedades lleguen a subir a partir de ese plástico. Pero bueno, de todas formas tenéis razón, mejor prevenir que curar, como se dice. Así que más adelante, pues eso, cuando haya maní,
empezaremos a hacer esos apañitos a la casa para ir mejorando y para ir evitando, pues eso, el tema de las humedades. Así que nada, ya he explicado todo, vamos a ponernos con el trajín. ¡Vamos a ello! Lo que estamos haciendo es todos los restos de escombros. Pusimos en el vídeo anterior una lona en esta parte de aquí y ahí es donde estamos echando todos los escombros, que luego más adelante, si conseguimos a lo mejor un remolque, los llevaremos a algún punto limpio o bueno, tenemos que pensar a ver cómo lo hacemos para eso, para quitarlos de, para sacarlos de la finca. Así que nada, queda mucho trabajillo, pero como podéis ver, esto ya son cositas más o menos grandes. Quedan algunos restos por ahí gordos, pero bueno. Poco a poco, gente. Poco a poco. No se puede pedir más. Yo lo que estoy haciendo es ahora quitar lo más gordo, como por ejemplo estas termoastillas. Las que vemos que están bastante bien, pues las dejamos dentro de la casa para que, porque el día de mañana nos pueden servir para hacer alguna otra obra. Y bueno, el tema de los palos también los estamos metiendo dentro de la casa, porque también nos puede servir el día de mañana para la lumbre o cualquier cosilla. Pero todos ladrillos, todo esto que veis aquí, todo eso hay que ir quitándolo. Y lo malo todavía es que solo tenemos una pala para hacerlo. Así que bueno. Jesús está ahí, dale que te pego. Y yo intentaré quitar lo más gordo con las manos. No tenemos otra cosa. Mira, ya está completamente despejadito. Ya está despejadito. Falta por ahí un poquito, pero vamos, eso ya es reunirlo todo ahí e ir cogiéndolo con la pala, pero vamos. Se ha quedado ya bastante, bastante bien. ¡Un guante! ¿Tanto? ¿Qué está debajo? Que luego va a venir el tractor y lo va a quitar el tractor. Pero que luego, ¿qué? Dejamos los niños por ahí. Vamos a ver, que eso ni se veía con la hierba. Es como si me dices, eso no se ve porque no hay hierba. Vamos a ver, donde ahí sí que se nota. Pero habrá que centrarse en lo más gordo. Luego ya paso adelante, se irá quitando lo más pequeño. Claro. Mira, aquí tienes al lado, pues como que te vas a ir más lejos, si tienes todo ahí al lado. Es hinca rodilla ahí. Es que descuesta hinca rodilla. Sí. Ya estoy dando. Pues el que tiene que hincar rodilla eres tú. Este. Que la Lauri me pide matrimonio, ¿qué eres? No está la cosa para boda.
¡Hola! ¿Qué? Voy a llevar esto porque estás tirando más al sur. No. Sí. ¿Me puedes explicar qué estás haciendo? Eso es, pónmelo más lejos. Ahí. Ahí está cerca. Ahí está cerca. Soy un escombro, tírame de la palanca. Me clavo. Lo que tengo que aguantar. Venga, vamos. Las piedras estas no las lleves para allá. Estos son betas. Esto es por ahí. Y llevo un martillo. Mira. Atento, gente. Esto es cuarzo. Aquí hay un cachillo roto. Y por estas vetas de cuarzo muchas veces... Bueno, realmente pocas veces, pero... A veces... Muy pocas... Hay oro. Más menos que más... Veces... Hay oro, entonces vamos a partirlo para que lo veáis. Mira, ¿se ve? Sí, más o menos. Aquí veis que está roto por ahí. Voy a partirlo delante vuestra. Si hay oro, se lo enviamos a un suscriptor. Mierda, hay oro. Ahora solo tenemos que enviar un suscriptor. ¿Qué no? Nada, gente, aquí no hay nada. Nada de nada. Por eso, más menos que más. Y más menos que menos. Porque menos por más es menos. Joder, gente, no sirve de nada. Lo hago todo por vosotros. Intento perder el tiempo para que trabaje Laura en lugar de yo, pero me ha pillado. Tengo que seguir, lo siento. ¿Qué? Ah. ¡Un guante! No me hagas de reír, que se me va la fuerza. Dame el otro. Ah, me lo estiras si quieres que te lo dé, ¿no? ¿Sabéis lo que es un guante enraizado? Mirad, un guante enraizado. ¿Alguien lo quiere? Que lo ponga por comentarios. Tiene mugre, moho, césped. Es una edición ilimitada. Y tan ilimitada como que están haciendo hierba adentro. Mirad, gente, vamos a descubrir la planta. Mira. Y pensabais que no había nada. Mira. Lo que sale por ahí. Un poco de gredos. El guante enraizado.
Estamos aquí plantando cebollas para un suscriptor. Mira el musgo. Hay aquí musgo suficiente para formar un belén. Bueno, gente, vamos a seguir, que al final Laura me echa la bronca otra vez. Joder, esto lo trabajo yo. ¿Y para qué lo tiras al suelo? ¡Un guante! Menos mal que trabajo yo, nada más. ¿Habéis visto la pala de los pobres? Ah, este césped está intentando construir una casa. Está lleno de ladrillos. ¿Pero me puedes explicar qué estás haciendo? ¿Qué tal, gente? ¿Paso desapercibido o no? Así Laura ya no se mete conmigo. Ya no se me ve. Estoy ahí en la puerta como maceta. Mirad, hago lo mismo que esta planta. Nada. Absolutamente nada. Me cago en la leche. ¿Trabajamos un poco o qué, señora? Esto es una es una calza, señores, para las puertas. Pipi, es pipi, pipi calzas largas. ¿No has visto pipi calzas largas? Sí. Esto es para calzar puertas, pues era como pipi, pipi calza larga. Tienes todavía hierba en la cabeza. Detrás. Que se me va la hora. No me distraiga. ¡Qué paciencia tengo! ¿Queréis ver el apareamiento de dos mosquitos? Realmente se les dice mosquitos, pero creo que no son mosquitos, son... Bueno, sí, se les dice los mosquitos de la fruta, ¿no? Estos no pican a la gente. Lo que hacen es alimentarse de la fruta y bueno, todo eso. Supongo que el más pequeño será el macho, este de aquí, y la hembra supongo que será la otra. Son feitos, la verdad. Pues nada, vamos a seguir. Nada, vamos a recoger ya unos cuantos motocitos que tenemos por ahí y ya lo dejamos por hoy, que hay hambre ya. Y todavía no hemos comido. Pepa y Pipi, las calzas no son muy largas, pero bueno. ¿Qué? Pues nada,
ya hemos acabado más o menos por hoy. Hemos conseguido quitar ya sí por sí, ya sí que sí, por 100, 100%. Necesitas comer ya. Sí, tengo hambre. Ya hemos conseguido quitar 100%. ¿Qué porcentaje? ¿Qué? Ya hemos conseguido. Ya hemos conseguido quitar todo ya al completo de los escombros que había por aquí. ¡Ponte a recoger! Yo diría que un 97,5%. Pero si tú crees que es al 100, es al 100. ¿Qué toca narices es, eh? ¿A qué? ¿A qué porcentaje? ¿Al 100? Bueno, pues ya hemos conseguido quitar casi todo lo de este lado de la casa. Bueno, yo creo que todo. Casi todo no es al 100. ¿Qué era? Al final le pego. Al final le pego. Menos mal que la finca es grande para correr. Pues no estoy yo para correr, ¿qué? Me coge rápido, ¿eh? Pues está terminado Jesús ya de recoger algunos rastrillos que hay por ahí. Algunos rastrillos. Y nada, y ya acabaríamos por hoy. Bueno, ya hemos acabado por hoy. Ya me voy a despedir de vosotros. Bueno, nos vamos a despedir ya de vosotros, porque en nada ya nos vamos a comer, que tenemos mucha hambre. Así que nada, también hemos quitado algunas cosillas. Bueno, algunos lo más gordo de la parte frontal de la casa. Y también Jesús, por aquel lado de allí, también ha quitado un poquito lo más gordo. Dale, dar una vueltilla, que lo veo. Voy a enseñaros cómo ha quedado, pero todavía queda, todavía queda limpieza. Mirad cómo ha quedado este lado de aquí. Madre mía, esto cada vez que quito sale más. Es que cada vez que arrastras cualquier cosa sale en un montón. Es que están debajo de... Está todo por eso. Mirad todo. Aquí todavía queda bastante. Mirad todos los trocitos. Y lo malo son los trocitos de ladrillo y eso. Porque es que luego lo más gordo lo puedes ir quitando rápido. Pero los trocitos, es que eso es un engorro. Un rastrillo habría que traer o algo de eso. Es que rastrillo tampoco nos vale. Mirad ya todos los escombros que hemos quitado. Ya no nos entran en la lona. Y luego por aquí, pues eso, Jesús ha quitado un poquito lo más gordo, pero igual, todavía queda algún resto por ahí. Lo bueno es que este lado de la casa no tiene mucho ladrillo, lo que hay más son piedras que salieron debajo de la casa cuando construyeron los cimientos. Pero vamos, lo más engorroso que nos queda yo creo que es este lado de aquí de la casa y poco más. Así que nada, pues nada, gentecilla, este ha sido el vídeo de hoy. Como os había dicho al comienzo del vídeo, que a lo mejor hoy no os daba tiempo a acabar ya toda la casa, pero ni de broma. No me acordaba de todo lo que cuesta quitar cuatro ladrillitos del suelo. Bueno, cuatro no, centenares de ladrillitos del suelo. Así que nada, vamos a seguir los próximos días, proseguiremos limpiando un poquito más, intentaremos que los vídeos no sean todos, intentaremos subir los vídeos de vez en cuando del tema de la limpieza, para que no sea todo repetitivo y para que podáis disfrutar de más cositas. Nos queda todavía vallar, bueno, sí, nos queda todavía vallar, tenemos que empezar a vallar ya por aquel lado de allí. Por aquel lado de la finquita, para cerrar ese lateral. Y bueno, nos queda todavía mucha finquita, pero bueno. Habéis preguntado muchos cuánto tenemos de finca, o sea, qué grande es, qué dimensiones tiene la finca. Y eso os lo estamos reservando para un vídeo que vamos a hacer dentro de poquito para preguntas y respuestas. Así que si tenéis más preguntas para hacernos, no olvidéis dejarlo en los comentarios, que nosotros les echaremos un vistazo, y todas las preguntitas que nos parezcan interesantes, pues eso, haremos un vídeo especial respondiéndolas a todas, o a casi todas, tampoco preguntéis cosas muy raras. Así que nada, también se nos está poniendo ya el día nublado.
está haciendo solicito, ya se está poniendo en un lado. Y bueno, eso, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. De ser así, no olvidaos darle un me gusta. Y por otro lado, para los nuevos que habéis llegado en el día de hoy, si os interesa todo este mundillo relacionado con la vida rural, los animales y la naturaleza, no olvidéis darle a suscribirse para no perderos los próximos vídeos que vamos a ir subiendo. Espero que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito!